Bueno, mi amigo Blerio, muy buenas noches, queridas familias humanguesas santanderianas. Este artista hoy tenía mucha tolerancia, pero sobre todo exaltemos que esta feria sea por lo más alto. Bucaramanga, 400 años, porque cuando Bucaramanga está de fiesta, Santander está de fiesta. Y por eso hoy viene a alegrar sus corazones. Saludos también a nuestros próximos artistas, Pipe Manjarres, María Castillo, y cerrará quién, Pipe Bueno. Esto es a ustedes, querida familia. Mucha tolerancia, por favor. Amémonos, respetémonos y queramos a Bucaramanga y a Santander. Feliz día cuando Bucaramanga. Gracias por recibirme, yo soy Junior Cuesta. Quiero presentar a este maravilloso equipo de aquí. Miguel Criado en la guitarra. ¿Qué estás haciendo, hermano? José Naranjo en la batería. Jonathan, más conocido como el Chuco. A él no le gusta que yo le diga así, pero le decimos Percha. Andrew. Y Mauro. Allá atrás en los teclados, mi director musical que hace toda la magia, Miguel Ortiz. Hoy estoy emprendedores de Barranca Bermeja. Los invito a que no se pierdan. Billón, un saludo para toda la gente de Ecuador. Quiero invitarles a que conozcan un programa de Colombia que es la Fundación Acción Interna y creemos en las segundas oportunidades en generar programas para las personas que están en las cárceles. Así que bienvenidos a que lo conozcan y ojalá lo podamos replicar en Ecuador. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy la International y me encuentro con el señor Dr. Tatán Razak. Good afternoon. I'm present here to fulfill the invitation from the mayor and then attend this very important forum. Yeah, because this is the young generations that meeting together here, maybe to share best experience and best practices. I'm coming here also share of our young generation best practices and then how the young generation contribution and then have
very important and strategic position during the colonial period and also during the independence. You can see how Indonesia more developed today is one of the very important country in the world because the role of the young generation. And I'm as Indonesian ambassador to Colombia, of course, I promote a relation between two countries and then one of the very important people to keep in contact. And thanks God because our economic relation also is very good. Our export, Indonesia export to Colombia increased last year 174%. So today, among countries, no single countries in the world, no single country in the world can be independent. We need work together. In uncertainty situation in the world, we need the next generation. Means that the young generation today will be the leader in the future. So they will learn, they experience what it happened today. So, for instance, the war. Yeah. So the war impact to the world. Yeah. The starving and then also the economic crisis. So please don't do that. Please. So that's why we have to unite amongst the young generation around the world and then sit together how to see the problem today for the better future. This is very important, I think, for all the young generation in the world. Jovi Bro Oven. Jovi Bro Oven. Sí, aplauso más de Internacional. El programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García. Buenas tardes, ¿cómo están? Acá ahora con Dominic desde Barranca de Bermeja y ahora voy a hacer una referencia acá en el Encuentro Internacional de Jóvenes. No, yo creo que es un evento muy importante para los jóvenes también para incentivarlos a creer en sí mismos, para incentivar a emprender, para estar más motivados, para seguir, pues, para muchas cosas, sobre todo la motivación. Creo que es un punto muy importante porque muchos jóvenes también, sobre todo cuando yo estoy trabajando en eso, pero yo sé que las redes sociales a veces pues pueden ser positivas, pero pueden ser también negativas. Por el otro lado, pues, muchas veces las redes sociales son cosas muy bonitas y todo está tan perfecto que los jóvenes se desmotivan. Entonces, pues estamos acá para también mostrarles otra realidad, o sea, las cosas, cómo funcionan, cómo fue el camino, cómo son, cómo es todo. Entonces, yo creo que es muy importante para los jóvenes también para poder participar.